Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Mi Hija Más Limpia, un programa en el que intentamos conocer desde dentro los equipos, las personas que se encargan del servicio de limpieza de nuestro municipio. Durante esta experiencia, también para mí, y a lo mejor ustedes también lo desconocían, hemos conocido que hay un servicio especial para el fin de semana, un servicio para el cual hay contratada más de 60 personas que tienen algún tipo de diversidad funcional muy variada y que en distintos grupos se dividen para durante el fin de semana, que es un equipo al igual de la noche que cuando nosotros descansamos, pues a ellos les toca trabajar con el objetivo de que podamos disfrutar de Mijas Más Limpia. Vamos a conocer quiénes son algunas de esas personas y en qué consiste la labor que realizan durante, insisto, solo el fin de semana y también en horario de mañana, tarde y noche. Ellos, Sergio, son algunos de los más de 60 trabajadores con los que cuenta esta parte de la empresa. Sí, claro. ¿Cuántos son aproximadamente y con qué personal se cuenta? ¿Qué de diversidad o qué discapacidad, que también podemos usar esa palabra? Sí, pues somos unas 63 personas trabajando en horario de mañana. Puede haber perfectamente 34, de tarde 5 y de noche 24 personas. Y las discapacidades, pues cada uno tiene una distinta, todo el mundo tiene alguna de ellas, aunque sea física o psicológica. Sois personas que, como podemos comprobar, asumen el trabajo en los días que normalmente se descansa. Eso es un hándicap. Sí, efectivamente. Pues sabemos trabajar sábado, domingo y festivo, ya sea en el turno de noche, viernes por la noche y sábado por la noche y por la mañana, pues igual, sábado y domingo por la mañana. Pues si me lo permiten, vamos a quedarnos con Isabel. Con ella vamos a recorrer un poco. Isabel, tú te encargas de la barredora, ¿no? Efectivamente. ¿Cuánto tiempo llevas en la empresa? Un año. ¿Un año solo? Uh-huh. ¿Cómo llegas a esta empresa y a este grupo? Pues había una oferta de trabajo. Me cogieron, gracias a lo que sea, entré en la empresa. Entré barriendo las lagunas. Poquito tiempo me ofrecieron coger una hidro, que es otro puesto de trabajo que hay, pero lo hice bien. Y hace cuestión de 3 meses empecé con la barredora. ¿Tienes discapacidad o diversidad funcional reconocida? Física y psíquica, 65%. Tengo una enfermedad en la espalda, tengo espondilosis degenerativa, tengo fibromialgia y después tengo un 15% psíquica porque tengo depresión crónica por haber sufrido violencia de género. O sea, es una situación que hay que reconocerlo hoy en día, dificulta mucho la inclusión en el mercado laboral. Encontrar un trabajo con discapacidad, ¿qué supone? Bastante difícil. Si aparte le incluye la psíquica que tengo por lo que viví, más todavía, porque te cierras bastantes puertas por el miedo al que te pueda pasar algo en el puesto de trabajo. Y la verdad que la empresa nunca me cerró las puertas. Al revés, me la abrieron bastante y me ayudaron bastante tanto mis compañeros como mi jefe. Siempre se brindaron a ayudarme y nunca me he sentido que tengo discapacidad. Al contrario, siempre se me ha puesto todas las ayudas, toda la facilidad para ascender en todo. Nunca me he sentido una persona con discapacidad. ¿Cuál es tu labor con esta barredora? ¿Qué tienes asignada? ¿Qué áreas tienes y cómo funciona? La verdad que manejo todo lo que es Mija, es donde entra la maquinaria. Pasamos por ahí con ella, los residuos de los burritos, que lo tienen que hacer sus necesidades como todo animalito. Empezamos a las 7 de la mañana. Los burritos salen de las camas a las 9, empiezan a moverse y continuamente tenemos que estar pasando con ella por Mija, por todas las calles, calle Málaga,
centro turístico lo más visitado se suele pasar y lo no turístico también, donde nos piden. ¿Hasta qué hora tienes el recorrido? Yo tengo que salir del puesto de trabajo a las 2 de la tarde, pero si hay alguna incidencia o algo, no pasa nada, si tiene que pasar, se pasa. Vemos que tenéis comodidades, sí, que bien. La maquinaria ha mejorado, nos lo comentaban vuestros compañeros en otros programas. ¿Cómo funciona la barredora? Por aquí manejo el agua, los rodillos, con esto la potencia, porque hay cosas que cuestan más absorber. O sea, podéis elegir, seleccionar la potencia según los restos que encontréis. Aquí ves perfectamente el suelo y si es algo que cuesta mucho de absorber, tengo los modos, menos, más y más fuerte. Entonces me pongo delante, con los cepillos puedo mover los cepillos como yo quiera con el joystick. Entonces puedo ir agrupándolo todo en el centro y aquí veo si lo estoy absorbiendo o no, puedo ir para atrás, pararme. La verdad que está muy bien. Es un pueblo muy coqueto, es de típico barrio de mujeres con sus macetitas en la puertecita, que tienes, quieres que pase, que se lo tenga todo muy limpito. El mirador tiene los restos de las hojas, que lo tienes que tener bonito. Y a mí me encanta, la verdad. Es un pueblo muy acogedor, la gente te trata súper bien. Hay que reconocer que es un trabajo de limpieza, estamos hablando de tratar con basura, que es un término pues que nadie quiere y nadie quiere la suciedad ni en casa ni fuera de ella. Y siempre preguntamos lo mismo, ¿sentís que se valora vuestro trabajo? Yo la verdad que desde que vine a mi hija pueblo, yo me siento bien. Yo me siento a gusto y la gente te saluda, ya te cogen cariño, a mí me ven, pásate por aquí, pásate por allí, ya te saben los horarios, entonces ya yo me siento como en mi casa, estoy muy a gusto, la verdad, me siento muy cómodo tanto en la empresa como en el pueblo, me siento muy, muy a gusto. Isabel, las pantallas, las imágenes no lo recogen, pero el agua que usas está perfumada. Sí. Eso hace que dejes un efecto mucho más agradable. Exacto. Bueno, estamos hablando de un trabajo que realizas fin de semana, viernes, sábado y festivo. ¿Supone algún problema, conciliación familiar? ¿Cómo te organizas con este tipo de horario? Que obviamente la gran mayoría pues preferimos no trabajar el fin de semana, hay que ser honesto. Pues siendo madre, como digo yo, ya soltera, pues te tienes que organizar. Y la verdad, pues se me hace algunas veces complicado, pero como todas las mujeres nos organizamos y padres que también tienen sus hijos, nos organizamos perfectamente. Tampoco el horario es muy complicado, 7-2, tengo toda la tarde para estar con el enano. Tienes las tardes del sábado y el domingo libre. Yo me compagino bien y después entre semanas tengo para estar con el niño, para el colegio y todo. Es una postura positiva, que sí, yo lo veo, permite conciliar la vida. Del colegio, casa, el pequeñajo, estudio. Hay que mirar lo positivo siempre. ¿Te preparas para algún otro trabajo? Yo la verdad que no. Me gustaría, igual que he ido ascendiendo, como empecé de barrendera, he ido ascendiendo y ahora tengo la barredora, me gustaría seguir ascendiendo y el camión. Mi objetivo es llegar a tener carnet de camión. Pues bueno, que no nos pongamos límites, que sigamos creciendo interior y también laboralmente es importante. Nunca me la han puesto, la verdad. Y nunca me he sentido la discriminación de mujer. Tampoco. Bueno, en tu caso, y nos ponemos serio, en tu caso estamos hablando de dos posibles discriminaciones, una por tener una discapacidad reconocida y otra como mujer, y me comentas que en ambos ámbitos estás bien reconocida y sin problema. Nunca. Es que nunca, te lo puedo asegurar, firma donde queráis, nunca me he sentido ni discriminada como mujer, ni como trabajadora, ni como discapacidad, nada. Pues muchas gracias, yo te voy a decir dos besos. Porque la verdad que es un placer ver a personas que a pesar de las adversidades de la vida, Isabel tiene muchas, que hoy obviamente no era el momento de contarlas, a pesar de eso están viendo una persona feliz con su trabajo y que concilia su vida y su familia con este trabajo que, bueno, esperemos que te dure muchos años y que siga subiendo. Seguro, dentro de nada, el año que viene me voy con el camión. Como les hemos venido contando, son
unas 60 personas las que forman parte del dispositivo de FCC en Mijas, de los casi 200, 180 y pico trabajadores que tienen, que entran dentro de este servicio especial o empresa especial para personas con diversidad funcional. Cubren además una franja diaria, fines de semana y festivos, que es importante. Elebel Monté, concejal de Servicio de Limpieza de Mijas. Decíamos que se trata de un grupo importante para que la ciudad no tenga pues esos días en los que no va a haber limpieza, sino que se limpian los 7 días de la semana en horario de mañana, tarde y noche, inclusive los festivos. Correcto, ¿no? Esta plantilla, que es la empresa Equal, que también pertenece al grupo de FCC, es la plantilla que trabaja los fines de semana y todos los festivos del año. O sea, no son tantos días como el resto de la plantilla, pero sí es verdad que están muy agradecidos porque es un trabajo que está bien remunerado, es un trabajo agradable, les da opciones de tener pues la franja de la tarde libre en el caso del turno de mañana, la franja del turno de mañana en caso de los que trabajan por la tarde. Y es verdad que ellos mismos me transmiten, ¿no?, de que están muy contentos con el trabajo, y la verdad que lo que me extraña es que falte gente, ¿no?, que estén buscando constantemente para hacer nuevas contrataciones y no logren encontrar a ese tipo de perfil. De hecho, actualmente hay una oferta. Correcto, actualmente hay oferta para aumentar el número de personas en el municipio de Mijas, pero al mismo tiempo también me trasladan que ante la falta de personal, incluso para otros municipios, como puede ser Benalmádena o puede ser otros municipios colindantes, también están buscando gente que dé este perfil y no logran encontrarlos por ninguna parte. Ten en cuenta que muchos de los grandes eventos que hacemos en el municipio son festivos. Tenemos las Navidades, tenemos Semana Santa, todos esos grandes eventos que requieren incluso de un refuerzo para realizar la limpieza antes y después del evento, lo cubre esta plantilla. Todas las Navidades, el 24, el 31, el Día de Reyes, todo lo hace esta plantilla. Con lo cual es un sobreesfuerzo que hacen además para que todo, cuando nosotros el Día de Reyes estamos celebrándolo y estamos jugando con nuestros niños, ellos están recogiendo todos los cartones, los papeles de los regalos, todo lo que hay en las calles, para que como mucho a las 9, 10 de la mañana no se vea un cartón en la calle. Ese trabajo lo realiza el personal de Equal. También hago un llamamiento a los ciudadanos, ¿no?, que muchas veces pues nos llega alguna queja, ¿no?, oye, esta persona ha dejado esto atrás, ha pasado aquel, que tengan en cuenta también que depende del tipo de discapacidad que tenga esta persona, pues ha podido tener un despiste, ha podido pasarle algo, que no se lo tomen a mal, que no critiquen al trabajador, si ven algún defecto, pues directamente que se lo trasladen a él. Como le he dicho, de que si se dirigen a ellos, algunos tienen deficiencia, como decíamos, auditiva o de habla, y a veces pues obviamente no pueden mantener una conversación normal con un vecino. Correcto, es que me ha pasado de algún vecino comentarme, oye, Eloy, es que han hecho mi calle y se ha dejado un papel o algo atrás, y he llamado al servicio de limpieza y ha pasado de largo. No es que haya pasado de largo, es que no te ha escuchado. Otros incluso que les hablas y te leen los labios, o tienes que enseñarle la pantalla del teléfono con lo que quieres decirle. No te puedes comunicar tan fácilmente con ellos, pero ellos saben muy bien cuál es su trabajo. Entonces, si ves que no te entiende, con que le señales lo que has visto o lo que sea, se lo indiques como puedas, ellos van a hacer su trabajo perfectamente. Seguimos recorriendo Mijas hoy, acompañando a este servicio especial que tiene la empresa FCC en Mijas. Fin de semana, recuerden, estamos conociendo a las personas que trabajan en este, y festivos. Martina Bernal, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, tú también formas parte de este numeroso grupo. Correcto, que muchos desconocíamos, que no sabíamos que el fin de semana y los festivos se los cubría. Trabajamos también, sí, los cubrimos también. Yo llevo muy poquito tiempo, voy a hacer ahora los 2 meses, y llego a FCC porque tengo una discapacidad auditiva. Entonces, a través de la empresa FCC vi una oferta de trabajo, la solicité, me llamaron, pasé la prueba y aquí estoy. La verdad es que muy, muy contenta por la oportunidad que me dieron, porque me gusta muchísimo. ¿Te puedo preguntar qué hacías antes? Pues yo antes estaba trabajando en una clínica podológica, pero tuve un problema, una cirugía que me tuvieron que hacer, y entonces pues se finalizó el contrato y entonces me quedé en paro, y a partir de ahí pues empecé a buscar, encontré FCC y aquí estoy, muy contenta. En tu caso, que de pronto en poco tiempo te encuentras con una deficiencia auditiva, sí.
a raíz de una enfermedad. Sí, correcto, tengo síndrome de Menier. Mi discapacidad me la diagnosticaron en 2020. Yo estaba trabajando en ese entonces como teleoperadora y empecé a notar mucho ruido, con mucho pitido en el oído, sensación de abombamiento y que escuchaba menos. Tenía que ver a las personas. Cuando nos pusieron la mascarilla fue cuando me di cuenta de que no entendía bien lo que me decían las personas, no discriminaba las palabras, y ahí me estuvieron ya haciendo pruebas y me descubrieron síndrome de Menier, que es una enfermedad degenerativa de los oídos que afecta a la audición, va destruyendo poquito a poco los huesecitos del oído hasta que, bueno, pierdes audición. Imagino que te encuentras con una situación en la que dices, bueno, ¿y ahora yo con esto cómo voy a trabajar? Claro, sí, fue un poco difícil porque yo en ese entonces a lo único que me había dedicado era a teleoperadora. Entonces traté ya de buscar otros campos, pero por otro tipo de motivo no cuajó la cosa. Y fue cuando ya empecé a buscar por empresas de discapacidad, porque yo no tenía mucho conocimiento tampoco. Me empezaron a guiar también que en asuntos sociales para poder... Es una cosa importante, las personas que tienen una discapacidad reconocida muchas veces no saben a dónde dirigirse. Lleva 2 meses, estás encantada. ¿Qué funciones tienes asignadas actualmente? Pues yo soy peón barrendero. Y yo voy con el carro, voy haciendo todo lo que es el barrido manual del pueblo. Y, por ejemplo, ahora mismo que teníamos aquí el carro lleno, una vez que yo tengo mi carrito lleno, llegamos a un punto limpio y en el punto limpio sería donde descargaríamos el carro. También hacemos a veces, cuando son zonas como esta, en la que tenemos parking y hay mucha cantidad de hojas, hacemos un barrido combinado con la barredora, me pongo en contacto con mi compañera, avisamos de la zona en la que vamos a hacer un soplado y con la sopladora y el equipo de la sopladora pues lo vamos llevando hacia la zona donde la barredora puede pasar, para que así también pues para nosotros sea un poco más fácil a la hora de abarcar más cantidad de zonas del pueblo. ¿Está destinada a Mijas Pueblo o también vas a otro punto? Yo estoy destinada a Mijas Pueblo. Mi hija es mi destino. Estoy muy contenta porque me gusta mucho, pero también cuando se solicitan algún extra o alguna cosita, lo suelo coger y a donde me manden yo voy, sin problema. A excepción del horario, día de trabajo, que es fin de semana y festivo, el resto de las condiciones son idénticas a los compañeros. Exactamente, ¿sí? Sí, todo es igual a los compañeros. Como tengo un nene pequeñito, me viene muy bien trabajar fines de semana y festivos porque es cuando se lo puede quedar su papá, que no trabaja, que él sí trabaja jornada completa toda la semana, y entonces me da mucha libertad también de poder estar con mi niño durante la semana y poder tener pues todo lo necesario de citas médicas, de actividades extraescolares y todo ello. A mí es verdad que los fines de semana y festivos, para mí, en mi caso, es muy muy beneficioso este turno. Bueno, pues estamos conociendo los puntos positivos de este servicio, de este grupo especial de personas que están en FCC limpiando el fin de semana y los festivos, pero también permiten, como han escuchado anteriormente a Isabel o ahora a Martina, la conciliación familiar. El fin de semana, ¿cómo se encuentran las calles? No le he preguntado a tu compañera. ¿Mejor, peor, igual que el resto de la semana? Pues a ver, como durante la semana la verdad es que no he estado todavía, no sabría decirlo, pero se encuentran dependiendo de cómo esté el tiempo también. Los días ventosos solemos tener un poquito más de trabajo porque suelen haber más hojas muertas y más suciedad y es un poco más difícil el ir recogiéndola, pero por norma general bastante bien. Es cierto que al haber también mayor cantidad de visitantes, de gente que viene de visita al pueblo, se te dificulta un poco a la hora de pasar por las callecitas más estrechas y eso porque tienes que ir sorteando pues a las personas que están visitando el pueblo. Pero aún así la verdad es que es se encuentra bastante limpito y también la misma gente del pueblo, los mismos habitantes del pueblo se recogen mucho sus calles, sus puertecitas y eso, y hay muchas zonas que te las encuentras casi que prácticamente limpias. Mira qué bien. No le hemos hablado en esta entrega, en este programa, pero desde que comenzamos este espacio Mijas Más Limpia, siempre decimos lo mismo. Estos operarios y operarias hacen un trabajo impresionante desde muy temprano hasta el turno de noche, empalmamos día con día.
y es fundamental para que queramos disfrutar de un municipio limpio, de un municipio agradable, la colaboración ciudadana, Martina. Sí, cierto. Y aquí la verdad es que yo lo he visto bastante. Yo veo bastante que aquí los vecinos colaboran muchísimo, sobre todo en las zonas más del casco más antiguo del pueblo, donde viven más los vecinos, hay muchísima colaboración ciudadana. Es más, incluso cuando nos ven barriendo lo que sea, en vez de tirarlo a una papelera a la que recién acabamos de cambiar, te preguntan, oye, ¿puedo dejarte la basura aquí directamente en el carro? Tú ya lo tiras luego. Y la gente colabora bastante, son bastante agradables. Incluso hay mucha gente que te dice, oye, ¿quieres un cafelito? ¿Quieres un algo? Son muy, muy agradables, muy, muy buenas. Al menos por mi parte, por lo que yo me he encontrado, la colaboración aquí. Donde es un poco más complicado es en el tema de la zona más turística, porque es cierto que ahí es donde tenemos un poco más de problemas. De tránsito. Sobre todo de tránsito de personas, porque hay más afluencia de personas y es un poco más complicado, pero bueno, al final también respetan bastante y son bastante agradables en general. Por lo que te escucho, el problema principal que puedes tener es el tiempo, ¿no? O mucho sí. calor o... El tiempo, mucho viento. Más, sobre todo principalmente el viento, porque más que el calor lo puedes ir sobrellevando, pero el viento es lo que más te dificulta a la hora de, por ejemplo, el barrido manual, porque es verdad que vas barriendo y cuando llegas a un punto y vuelves atrás parece como si no hubieses hecho prácticamente casi nada por el tema de que el viento es bastante fuerte. Es una explicación que creo que es importante porque a veces puede haber críticas o quejas por parte de los ciudadanos de, oye, es que no han pasado, no han limpiado, no han pasado la sopladora o la hidrolimpiadora. A veces el propio tiempo, el meteorológico, el que hace que exacto. se vuelva a ensuciar. Sí, es verdad que hay ciertas zonas además específicas, sobre todo entrada del pueblo y algunas zonas en la que es muy difícil, porque los días ventosos hay muchos árboles de hoja caduca, por supuesto hay mucha hoja en el suelo y tú puedes pasar incluso hasta dos veces y a la tercera sigue notándose que hay hojas, porque no es que no hayamos pasado, es que siguen cayendo las hojas de los árboles. Es imposible. Eso no podemos evitarlo. Es imposible parar el ritmo natural de la naturaleza. Eso no lo podemos evitar. Pero sí que podemos colaborar para que las calles pues tengan las mejores condiciones posibles y facilitar también el trabajo a personas como Martina. Bueno, te vamos a dejar trabajar, un placer hablar contigo. Y bueno, yo se he preguntado y quiero preguntarte también porque es un tema. ¿Te sientes diferente por tener una deficiencia auditiva en tu caso? No, no me siento nada diferente, de hecho... ¿Sientes un trato diferente? Quiero nunca. Verificar, sí, sí, he entendido. ¿El trato? En ningún momento. La empresa desde el minuto uno me ha tratado como una persona normal, que es lo que soy, al fin y al cabo tengo una deficiencia auditiva, pero bueno, soy una persona y nos tratan a todos como lo que somos, como personas. Y sin ningún problema, yo la verdad es que me siento muy muy contenta con esta empresa y con el trato que tenemos por parte tanto de compañeros como de capataces como de los superiores. ¿Y las personas te ven como una persona más, ni deficiencia ni nada? Incluso no, yo creo que ni lo sabe. Yo creo que la verdad la mayoría de la gente que nos ve y nos ve por la calle ni lo sabe, porque a no ser que te fijes o que sea algo muy evidente porque tengas una discapacidad física más evidente, la gente casi ni lo nota, ¿no? Y si lo notan, no pasa nada. Y si lo notan, pues tampoco, no pasa nada. Es lo que somos y ya está. En este programa hemos conocido algo que muchos de los vecinos no sabíamos y es que el servicio de limpieza durante fines de semana y festivos lo realizan personas que padecen algún tipo de diversidad funcional. Es parte del contrato de FCC. Hasta aquí esta semana, volvemos muy pronto con más información sobre un servicio que recuerden es muy importante para que nuestra ciudad no solo esté más limpia, sino también esté más saludable y bonita. Todo un placer y hasta la próxima cita.